No pudiste abandonar, Geray, pero me imagino que mientras estuviste en carrera estará de menos a más, ¿no? Sí, bueno, creo que estamos bastante contentos con el resultado que hicimos antes de salirnos y nada, tuvimos una pequeña salida. Así son las carreras y nada, pensar en la próxima. ¿Qué fue lo que pasó? Porque los que lo vieron dicen que el coche es un extraño, ¿no? Que iba aparentemente normal, ¿no? O sea, lo perdí y cuando fui a corregirlo, pues no hubo manera y nos fuimos fuera y rompimos la barra de dirección y una horquilla y tuvimos que abandonar. Bueno, antes de eso, ¿cómo te estabas sintiendo? Bien. No éramos tiempo que nosotros buscábamos, pero bueno, hay que hacer muchos kilómetros con estos coches para estar en los puestos de cabeza y no será para otro, será. Bueno, ahora centrarte en el Tenerife, al final dice que vas a correr con un Porsche, ¿cómo es eso? No lo sabemos, vamos a intentar correr y a ver aquí con el equipo de Autolac que cuando nos agarramos a ver si podemos salir. ¿Y qué prefieres, visto la experiencia? ¿Seguir con un R5, probar con un Porsche para el futuro? Todos los coches, a mí me